Pelusak esan nahi asko ditu. Iraultza, segurtasuna, jabetza, ezagutza, aldaketa, sarea. Pelusa mugimendu bat da, laguntza eta konpainia da. Geure burua aurkitu edo deskubritzeko nahia da. Orduan da pixkat aurrekoan baino zarragoan ez, aurrekoan baino pixka gehiakin ere gorputzataz, pixka gehiakin ere seksualitateataz, orokorren seksualitateataz, orduan nola ikasketa badan, ez dut pentsatzen nola nahiko nukeen bizi, baizik eta pentsatzen dut urrengo gunean gehiago jakingo dela beti. Eta prozesu bat jarraikorra dana, aurrekoan baino gehiago jakitea urrengo gunean ere, eta azkenean posibilitatea ba, olako liburu potoloan nire gorputza ezagutzen dutena, eta enban aztertu dutela nire gorputza superrondo eta esatetura. Zenbat gauzak izkiten, zenbat ikasiten, zenbat ezagutzen ezen nire burua. Pelusa, emakumea sexualitate arloan alduntzea helburu duen marka gazte bat da. Emakume heterosexualen 129% soilik iristen da orgasmora harreman sexualetan. Hau gertatzearen arrazoi nagusia, emakumeak bere gorputzaren gain duen ezagutza ez da. En las noticias, tú no paras de ver violencia, hemos normalizado ver escenas de muerte y en cambio escenas de sexualidad es algo que no es normal para nosotros. No aparecen en las noticias, no hablamos en casa, en la televisión no nos sentimos cómodos. Entonces, para mí sería algo ideal que fuera cómodo, que fuera como otro tema más del que se habla en el día a día. Deskonexio edo ezjakintasun handi bat baitago alor honetan. O sea, creo que en esta dicotomía en la que nos colocamos, no creo que la sexualidad masculina esté mucho mejor que la femenina, creo que también está muy limitada, muy castrada, es una sexualidad en general bastante mediocre, o sea, bastante poco explotada en sus posibilidades, porque está excesivamente, desde mi punto de vista sexológico, genitalizada y negada al resto de las posibilidades del cuerpo masculino. En intentar transmitir que la sexualidad no es algo feo ni sucio, sino algo pues bonito y que no solo tiene que estar centrado en las partes íntimas, puede ser una sexualidad con tu propia piel, con tu pelo. Esate zuta bitxusi dara, pues netzako polita da, izorrai. Pues esan ez dute ez daula ondo, pues netzako abondo da, eta hola, pues pixkat kontra ematen eta desireikitzen buruan sartu zizkiguten mierda guzti hauek eta horrekin disfrutatzen. Pero evidentemente la femenina ha estado mucho más oprimida e invisibilizada, con lo cual desde ahí la sociedad ha ordenado la sexualidad masculina y le ha dicho al hombre cómo debe de ser y cómo tiene que ser, permitiéndole que por lo menos sea de alguna manera, y la sexualidad femenina, pues la parte positiva, que yo creo que es la que nos puede permitir un campo de exploración y de conquista, es que no ha sido ordenada porque ni siquiera es conocida, ni siquiera sabemos cómo es la sexualidad femenina. Luego está pura torcedena y santa en el lehenengo orgasmoa. Ze hitz egin digute beti orgasmoan inguruan, gaina izan da, en plan, erakutsi diguten gauza, de zure plazerran puntu gorena edo, en plan, bazkiran klimaksa da, en plan, orgasmoa. Eta horrez baza iristen frakaso bat da, en plan, eukidezun seksua erreman prozesu hori, zure gorputzakin beste pertsona batekin edo. Osa, ez batza orgasmoa iristen, aurreko guztia frakaso bat, orduan, netzako eta orokorran ikusten nire inguruko jendeakin egiten da, en plan, frakaso bat bezala hartze genula ere, en plan ez iritsia izatea gugeu ezagutze ginen momentu hortan, edo beste harreman batzutan igual ez bat zairizten da ezakizte dara, komo bak frakasoen baina ez iritsi orgasmora ezakizte. Emakumeen seksualitatea eta orgasmoa gizarteratu eta agerian jartzeko komunikazio kanpainak egin ditugu Tolosan eta Donostian. Soziokulturalki, emakumeen seksualitatea eta plazerra tabu bat izan dira urte luzez. Eta hau konpondu edo irtenbide bat eman nahian sortzen dira kanpaina hauek. Porque en realidad, hablar de sexualidad masculina y femenina también es una forma de hablar que no se ajusta a la realidad, porque hay tantas sexualidades como personas y cada uno la vive de maneras muy distintas. Entonces, la parte positiva es que la nuestra es muy diversa, muy variada, muy colorista, muy plural, muy subjetiva y que
y que está todavía sin explorar.